Ay, es, pero este te aseguro que es un sapo. Ay, caramba. Es que estos sapos jalan así de fuerte. No puede porque me llevo aquí. Son bien bayuncos, pues son bien bayuncos. Un pez globo. Cuando intentas que te estás comiendo despacito, me voy a jalarlo porque. Hasta que embuche el anzuelo. El pez globo. Oí como truena cuando muerde el anzuelo. Ay, mi padre, te agarra un dedo. Mira que te lo corto. Casi Voy a no. poner el dedo a ver qué se siente. No te debes cortar el pedacito, pero. Cuen, 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 cuen. Ahí está, lo agarraste. Pe globo, ¿eh? Sapo, ¿eh? Mero. ¿Ah? Un mero, ¿eh? Ahí es. Tiene muchacha, güey. Bien, ese. Ah, pero. Ah, sí. Ahí es. Ahí es, Es fíjate. flojo el carrete, ya es flojado. El carrete. Empezamos allá a los bebés. Bueno, le voy a tirar a este lado de este pesapo. Porque si no nos acaba el bocado. Ahí es. Pues sí, vamos a ver. Te digo otra vez. Que ahorita ya fueron. Hoy te digo. Están regalando comida ya, de decir entre ellos. Reparto. Reparto de Ay, comida. horrible. Quiere cruzar. Ah, sentí que me vi. Ahí me llegó. Creo, pues. Ahí me llegó. ¿Será que me llevó la carnada? ¿Qué no te llegó? No te llegaba. La carnada. Por ratitos el boroto. Y el pargo estaba grandecito. Y que tiene pues el señor o le tira. ¿Eh? Y que le tirar. ¿Crees? Y debe estar pues el señor le tira. Me traba ahí. A ver. Bien. Jurelito que asado. ¿Te llegó? Por ratito les agarro de llegar. ¿Te llegó? A mí ya no me llegó. Mira. Así con el anzuelo. Es de ir. Tal vez porque los engañamos aquí ya no quieren llegar. Mira que es eso, machorra, ¿eh? Ahí encima de. No, no, a ver qué es. Ya no salió. Ahí ya está, ¿ves? O sea, pues. Ahí en esa rama que está ahí en el mangle que va para abajo, ahí, pues, en esa rama tirada. Ay, nomasito, ¿ves? Sapo, ¿ves? Ahí es. Pesca con señuelo, amigos. Pesca con señuelo, amigos. Ahí dispensen. Ahí es. Pesca con señuelo, amigos. Dispensen que no les pude grabar el momento de la acción, pero el joven, como ya es de costumbre, trae la cámara apagada. Ahí está. Salió para la frita. Viste, te dije, ahí está, te dije. Ah, pues bien, vaya, saca el tuyo ahí. Te voy a echar a que saques el tuyo, sácate. Era el único que había quedado. Daba perdido ahí. Ay, mira el cabal de porción, como me lo recetó el doctor. Ahí está. Ya se liberó solito. Aquí nada.
Sí. Es que me dejan de ganas de comer el pargo. Sí. Cabal, como me lo receptó el doctor, bo. Chulada de pargo. Ay, es. Mira, ¿dónde te has estado? Sí. Ahí estaba en la rama seca esa que está tirada ahí. Estaba el pargo. ¿Sí que? Se va para la friola. Ay, es. Chulada de pargo, bo. Ey, va que la cañita para mí aguantó la cañita. Aguantó la cañita, te di. Yo pensé que le iba a hacer 3000 pedazos. Japón, unos dos pedazos. No, no jaló mucho, pues. Ya tiene tiempo de no comer y está desfuerzado. ¿Por qué no jaló? Dependía que no agarraran parguitos. Sí, sí. Meses de no agarrar un pargo. Ahí estaba uno, mira. Pero en las meras raíces. Ahí se alborotó cuando tiraron. Primero salió así a verlo, de ahí fue la tarrascada. Qué chula de pargo. Sí. Primer pargo que agarro aquí así casteado. Las dos veces que fuimos aquí a ver, lo agarramos pero al trolling. Ya decepcionado. Ya decepcionado porque ya tenemos ratos y nada. Hasta ahorita que cayó eso. Sí, porque quizás un poco muy lleno, quizás por eso. Quizás por eso. Y cabal, babo, cayó el parguito ese. Ahí va a sacar uno, mira. Y a decirte, iba yo, no, me tiro que hice muy malo porque a un lado lo hice. Es correcto. Oye, pues que lo que harás a bulla dentro del manglar. Oye. Gran bulla se oía dentro del manglar. Como que fueran cubriles, ¿sí oye? Curilas, curiles. Sí, pero no creo que sean eso. Un parguito de libre. Nada, no, como de. Como 12 onzas tiene. Pero que está de porción, si está de porción. Ay, pesca, 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 vio. Este está más grande. Bueno, se siente, o raicero es, por eso se siente más grande, pero humero es, ¿eh? Una cherna es, cherna es, cabrilla, una cabrilla. Me gusta cuando hay pesca, pero qué ronco me estoy poniendo ya. Me gusta cuando hay pesca, me gusta cuando hay pejita, me gusta cuando hay pejita. ¿Eh? Ajá. Aquí no sé, ¿cuestan entonces? Mira. No, aquí le vamos. ¿Y que lo retrocedemos? Pues sí, por allá nos regresamos por la vuelta. Démosle, pues. De todos modos. Estamos tirando ya para acá, ¿sabes? Sí. Juela, qué ronco me estoy poniendo. Si no es una cosa, es otra conmigo. Vaya, aquí tengo un gran problema, que no hay como quitarle este, ¿verdad? ¿Tiene bucharacopo? ¿Eh? ¿Bucharacopo bien? Sí. ¿No anda por la vida? No, pero no traje la pinza. Y sabiendo yo que iba a venir a enfrentarme con monstruos aquí. Un cuchillo. Aquí está. La segunda de mi parte. Jalan algo bonito. Estas cabrillas les dicen a estas. Cabrillas o cabrillos. Ahí se va, dijo el chavo, para la frita van saliendo. ¡Qué ronco me he puesto! Ahí está la cabrilla y un pargo. Ahí es.
Gracias.